Damos la bienvenida nada más y nada menos que a una buena amiga de nosotros y es Giselle Caffi. Ella está en Italia, pues es hondureña 100%. Ella es instructora de yoga. Qué privilegio, Giselle, poderla saludar en esta mañana también con nuestra compañera Laura Recinos. Tenemos muchas dudas acerca de yoga, ¿eh? Buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días, buenas tardes desde acá. Primero que el privilegio es mío, muchísimas gracias por tenerme acá, a ti y a Laura. Me siento muy agradecida por este espacio, por esta oportunidad. Giselle, queremos saber un poco acerca de yoga, ¿verdad? Ya que usted es instructora de yoga, entonces para que nos comente un poco más acerca del yoga, porque hay mucha ansiedad, hay mucha tensión en cada una de las personas, en cada uno de nosotros, y que necesitamos un momento como de relajación para poder botar el estrés, para poder concentrarnos y poder rendir mucho más, Giselle. Bueno, para empezar, les quiero solamente 2 segunditos qué exactamente es el yoga, porque me parece que en nuestras Sí. partes del mundo, o al menos yo antes de acercarme a esta práctica, lo que nos venden son estas figuritas que dicen, ay, no, yo no soy flexible y no puedo practicarlo, y tenemos una idea muy errónea de en realidad lo que realmente es el yoga. El yoga no es nada más y nada menos que es una disciplina milenaria, tiene miles, miles, miles de años esa disciplina, que incluye una serie de prácticas, tanto físicas como mentales, para que nos permiten percibir, digamos, o observar este vínculo que hemos olvidado, este vínculo perdido, olvidado, entre la dimensión humana o individual y la dimensión divina o universal. Entonces, es una práctica que, bueno, entre tantas prácticas que contiene el yoga, se encuentra el pranayama, que es de la práctica que quisiera compartir luego un pequeño ejercicio con ustedes, que nos permite conectar nuestra mente y nuestro cuerpo a través del respiro. Porque, como mencionabas, la ansiedad, las tensiones, los bloqueos, vienen de nosotros. No somos solo seres mentales, ¿no? Somos seres físicos, somos seres espirituales, energéticos, como queramos decirlo. Y la ansiedad no es nada más y nada menos que esa necesidad que tenemos todos nosotros de certidumbre, de querer controlar el futuro. Y obviamente en un periodo como este, estamos todos encerrados en casa, llevamos aquí en Italia 45 días, creo ya, de encierro, no sabemos cuándo va a terminar. Y entonces, tanto aquí como en Honduras, como en muchas partes del mundo, estamos sufriendo del querer, como si quisiéramos controlar cuándo esto va a terminar y no podemos, ¿no? Entonces, el problema con la ansiedad no solamente es que, o sea, no solamente no podemos controlar el futuro, sino que la ansiedad nos bloquea el respiro. No sé si he visto cuando si alguna vez ha sufrido algún ataque de pánico, Sí. O de ansiedad, se vuelve más angosto el pecho, entonces el respiro se vuelve pectoral, se vuelve superficial, respiramos de esta parte y acorta nuestro respiro. Y entonces, de la misma manera, no solamente crea tensiones y acorta el respiro, sino que también nos limita, esta es la paradoja, ¿no? Que mientras más ansiosos estamos, más bloqueamos también nuestra capacidad creativa, porque nos volvemos monotemáticos. Cuando sufrimos de ansiedad sobre algo, estamos solamente hablando sobre ese tema y eso hace que estemos ahí en el problema y no concentrados en buscar alternativas para encontrar una solución, para crear de otra manera, ¿no? Entonces, prana significa energía vital o respiro y yama, control o expansión. Entonces, el pranayama viene definido como técnicas que nos permiten controlar nuestro respiro para regular o expandir nuestra energía vital. Entonces, mi maestro de pranayama en la India decía, mente agitada, respiro agitado. Respiro con calma y la mente se calma. Entonces, a veces damos por sentado, ¿no? Pero el respiro en realidad es... Nosotros podemos pasar, no sé, podemos pasar días, días, literalmente, sin dormir, sin beber, sin comer, que son todas estas cosas vitales que nuestro organismo necesita, pero no podemos pasar días sin respirar. Entonces, es como que qué tan poca importancia, a veces le damos mucha importancia, con mucha razón,
a qué comemos, qué escogemos para sentirnos que nos nutrimos, que estamos bien, que el alimento que comemos nos llene de energía, ¿no? Nos dé energía y no nos tire abajo. Giselle, entonces, disculpe, entonces hablando de esto de la respiración, aquí se pueden identificar muchos puntos en la respiración. Por ejemplo, si la persona está con tensión, si la persona está como con aquella desesperación, con muchas cosas, a través de la respiración se puede identificar todo esto. Correcto, correcto. Todo a través del respiro. Y el respiro, y es algo tan sencillo, es tan precioso. Todos respiramos, ¿no? Todos estamos conectados con él. Es lo primero que hacemos cuando nacemos y el último aliento que damos antes de irnos. Entonces, quería enfocarme más en el pranayama, justamente en el respiro, en este proceso vital de respiración que cada ser viviente, es el proceso más vital de cada ser viviente, y que es mucho más que solamente traer oxígeno a nuestros pulmones y eliminar el dióxido de carbono. O sea, cuando respiramos estamos realmente oxigenando cada una de nuestras células en nuestro cuerpo. Y cuando estamos exhalando, al inhalar, oxigenamos cada célula del cuerpo. Y al exhalar, no solamente ayudamos al drenaje linfático, sino que también estamos desintoxicando a nuestro organismo. Entonces, ¿Qué mejor que hacerlo de manera consciente? El respiro nos conecta con nuestro sistema nervioso y por eso cuando respiramos de manera consciente, cuando digo de manera consciente, digo, o sea, que por fortuna no tenemos que recordarnos de respirar, ¿no? Por fortuna, es algo que nuestro cuerpo, nuestro organismo hace de manera automática, robótica. Pero cuando respiramos de manera consciente, cuando traemos nuestra atención a, ok, ahorita me enfoco en cómo estoy respirando, inhalo y exhalo, de esta manera logramos calmar nuestra mente, ¿no? Logramos traer claridad mental, tener estabilidad emocional, liberarnos del estrés. Yoga diariamente es lo que yo entendí, ¿verdad? Muchas veces pensamos que solo es estarnos estirando y hacer ejercicios de flexibilidad, pero no es así. O sea, en definitiva, esto nos va a ayudar a sacar todo el estrés, sacar toda esa ansiedad y poder estar tranquilos y vivir una vida pacífica, ¿verdad que sí? Correcto, entonces es justo eso, que muchas personas, mis padres incluyendo al inicio, me decían, no, yo no puedo practicar yoga porque no soy flexible. No es cierto. O sea, la flexibilidad y la fuerza que te dan los asanas, la parte física, las posturas del yoga, al final es un resultado del movimiento que hacemos consciente, digamos. Pero no es el propósito, es conectar nuestra mente, o sea, no vivir tanto en la mente. Somos mentales como somos cuerpos físicos también, entonces no estar solo en la mente, preocupados en el mañana, en el futuro, en el pasado, sino traernos también al cuerpo, habitar también nuestro cuerpo, dedicarle un momento del día a... ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos traemos al cuerpo? Respirando conscientemente. Interesante. Giselle, muchas veces nos preguntamos nosotros, y algo que estaba mencionando ahorita es acerca de que si estamos adecuados nosotros, o sea, o todos podemos hacer yoga, es la pregunta, ¿verdad? Que si todos podemos hacer yoga, y cómo tomar esa decisión de comenzar a hacer yoga. Pero me gustaría también que se mencionaran aquellas ventajas de hacer yoga para que nuestra gente ya comience a ponerlo en práctica. Ok, mira, me preguntaste primero cómo tomar si la decisión. Aptos. Sí, exacto. Para mí, esto lo digo siempre, yo en Honduras fui voluntaria para Techo y siempre un montón de personas preguntaban, ¿y cómo llegaste? ¿Y cómo entraste? ¿Y por qué viniste? O sea, yo creo que al final, ¿por qué uno inicia a hacer yoga? No importa. ¿Cómo tomar la decisión y por qué tomarla? No es importante. Creo que es más importante que nos demos la oportunidad, que lo practiquemos y después que al experimentarlo, ¿por qué lo seguimos practicando? ¿Por qué profundizamos en esto? Es porque nos da un bienestar, no solo mental, emocional, sino físico, mental y emocional. Entonces, ¿cómo acercarnos? Nos podemos acercar de muchas maneras. Yo estoy ofreciendo las clases gratuitas, completamente gratuitas, online, y también hay mucho material en internet para leer, muchos libros, hay muchas maneras de acercarse. Y los beneficios que trae son justamente eso, entonces, te ayuda con el sistema respiratorio, te ayuda con la ansiedad, con el estrés y con toda la cantidad de enfermedades que derivan de vivir estresado, de vivir no en el presente, de vivir en piloto automático, de vivir corriendo.
como vivimos la mayoría de nuestras sociedades. Qué interesante, Fernando, qué interesante, Ana. Y bueno, para todas las personas, Ana Giselle, que queramos poder recibir esas clases gratuitas online contigo, ¿cómo podemos ingresar o dónde podemos encontrar? Bueno, al momento las estoy ofreciendo a través de Zoom, una aplicación online, y quizás más adelante cambie la plataforma o cambie el medio. Y a través de mi Instagram hago un poquito de publicidad. Mi nombre en Instagram es Pachamanita. Entonces me mandan un mensajito a través del Instagram y yo les mando el código y el link para acceder. Solo eso, necesitan bajar la aplicación. La gente está conectada con nosotros y nos gustaría pues que fuéramos a la práctica. Ok, perfecto. Eso era lo que quería compartir. Sí. Entonces, comencemos con una pequeña prueba. Entonces, quiero que traigan una mano al pecho y otra mano al estómago. Ok, entonces, vamos a seguir las indicaciones que nos está dando Ana Giselle. Nosotros sí te podemos ver, Ana. Ok, yo no te puedo ver, pero espero que lo estés haciendo y después lo voy a ver en vivo, el resto. Exacto. Ok, entonces, tráete una mano al pecho y una al estómago. No es necesario en este momento cerrar los ojos, pero respira siempre por la nariz. Inhala y exhala por la nariz de manera natural o trata de inhalar y exhalar un poquito más profundo de lo que normalmente respiras. Y mientras respiras, mientras inhalas, mientras exhalas, trata de observar qué mano se mueve. ¿Se mueve una sola mano o se están moviendo las dos? ¿O cuál mano se mueve primero? ¿Es la que tengo en el estómago? ¿La que tienes en el estómago se mueve primero? Exacto. Ok, perfecto. Espero que más personas lo hayan hecho y hayan podido probar esto. ¿Qué pasa? Que si la mano que se movía primero o la que se movía más era la del pecho, significa que estamos respirando de una manera superficial. Es una respiración pectoral que no limpia ni oxigena ni purifica profundamente. Si lo que se mueve primero es tu panza, es tu estómago, entonces sí estás respirando y estás utilizando el diafragma para respirar de una manera más profunda, de una manera más calma. Entonces, bueno, ya con esto dicho, esto solo era una pequeña prueba para ver si estabas usando el diafragma. Yo sí estaba respirando de la forma correcta, Ana. Sí. Sí, okay. Sí, respiración profunda. Laura, ¿y tú qué mano fue la primera que se movió? Yo no sé cuál de las dos se me estaba moviendo primero, yo creo que las dos al mismo tiempo. Bueno, ahí que hay. Un ejercicio muy rápido que pueden ya hoy, todos en día, practicar en casa, si se están sintiendo muy ansiosos, muy estresados, y para calmar un poquito, ¿no? Para regresar al respiro, al cuerpo, y después poder responder de una manera más tranquila, más calma. Una de las técnicas se llama Nadi Shodhana, es una de mis técnicas que más practico, favorita. Nadi Shodhana. ¿Qué significa, Ana? Los nadis viene traducido como son los canales energéticos. Sí. Según la tradición del yoga y la filosofía del yoga, tenemos más de 72,000 puntos energéticos en nuestro cuerpo. Entonces los nadis son estos canales energéticos y el shodhana significa purificación o balanceo. Entonces, a través de esta técnica que vamos a hacer, estamos básicamente purificando o balanceando nuestros canales energéticos, esto ya es entrar un poquito en otro tema, ¿no? Sí. Pero decimos, todos tenemos el yin y el yang, o la energía femenina o masculina dentro, o la energía solar, lunar, o como la querramos llamar, que básicamente es una energía a veces un poco más, la solar, digamos, es un poco más determinada, de acción, y la lunar o la femenina es un poco más de intuición, de escucha, De cuidado. Son diferentes energías que se descubren con el paso del tiempo, me imagino, mientras estás practicando yoga. Correcto. Y que existen, que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, este tipo de pranayama, esta práctica, esta técnica de respiración, nos permite balancear estas energías y así calmar también la ansiedad, porque viene de tener toda la energía enfocada en un problema en la mente. Entonces, nos permite balancear esto. Si la queremos practicar rapidito, claro, solo claro. Para darles para quien esté en casa puede practicar. Exacto, entonces, traemos con la mano derecha, tráete el dedo índice y el de en medio a la entreceja. Y vamos a apoyar
el dedo anular y el dedo pequeño en la narina, en la fosa nasal izquierda, y el dedo pulgar lo vamos a apoyar en la fosa nasal derecha. Okay. Entonces, esta es una técnica... Ajá, haznos la idea para ver cómo se hace. Ok, quito la mano, pero es, yo uso el anular y el pequeño para tapar la izquierda, ¿sí?, y el pulgar para tapar la derecha. Dedo índice y medio van en la entreceja. Y entonces, ¿lo está practicando usted también? Sí, lo estamos haciendo ahorita. Ok, bueno, entonces vamos a ponernos así, pero necesito antes que nada que se sienten en una posición cómoda. Puede ser con las piernas cruzadas, en una posición de lotus de su casa, o puede ser en una silla con los pies en la tierra, no importa. Lo importante aquí también que tengamos en cuenta es que nuestra espalda esté recta, que nuestros hombros, si los hombros y la espalda no están erguidas, entonces, y la espalda, la columna no está recta, entonces estamos reduciendo también el volumen de la caja torácica, ¿no? Entonces lo importante es que nuestra columna esté completamente derecha. No importa cómo nos sentemos. De aquí, traemos nuevamente índice y dedo medio a la frente, a la entreceja. Utilizamos el anular para tapar la narina izquierda y el pulgar para tapar la nariz derecha. Y vamos a comenzar exhalando solo con la nariz izquierda. Exhala completamente con la nariz izquierda. Saque todo el aire e inhale con la nariz izquierda. Una vez más, exhalamos con la nariz izquierda. E inhalamos siempre con la nariz izquierda. Aquí tapamos la nariz izquierda y ahora exhalamos con la derecha. Inhale con la derecha. Y exhalamos con la izquierda. Una vez más, inhalamos con la izquierda. Y exhalamos con la derecha. De aquí seguimos repitiendo un par de veces más. Inhalamos con la derecha. Exhalamos con la izquierda. Y mientras lo hacemos, tratamos de controlar ese flujo de aire. El aire que sale lentamente, pero profundamente. Cuando exhalamos nos vaciamos. El ombligo se acerca a la columna porque vaciamos completamente el estómago y los pulmones de todo. Y cuando inhalamos... También la inhalación es muy controlada, es muy despacito. Inhala con la izquierda y exhala con la derecha. Una última vez, inhala con la derecha. Y se termina siempre exhalando por la izquierda. Una vez termina de exhalar, relajamos la mano nuevamente y ahora inhalamos con ambas narices. Exhalamos y percibimos si hubo algún cambio, ¿no? Claro, se siente mucha paz, ¿eh? Se siente como aquella relajación, se siente algo diferente. Así de sencillo, y es algo que todos podemos hacer desde nuestra casa. O sea, esto no va a desaparecer, obviamente, un problema, no significa que por respirar así todo va a estar bien, pero sí va a desaparecer la ansiedad en ese momento, sí va a desaparecer el bloqueo que tenemos también mentalmente, que nos evita encontrar soluciones alternativas, creativas, de cómo lidiar con algún problema, ¿no? Excelente, Ana, muchas gracias, muy agradecidos contigo, muy agradecidos por cada una de estas indicaciones, y pues lo pusimos en práctica también aquí en Buenos Días, mi gente, y todo nuestro público que nos está viendo a través de la señal de Teleprogreso. Estamos a través de Facebook Live también, y yo sé que mucha gente pues puso en práctica esto. Ana Giselle Caffi, gracias por haber estado con nosotros en este día desde Italia, Catracha, que está ya por pues triunfando en el extranjero, y nos alegra muchísimo. Laura, nos vamos a despedir desde ya. Así es, muchas gracias, Ana, vamos a seguirte en las redes, y bueno, lamentablemente también, Fernando, ya nos vamos, pero les invitamos a todos a que sigan en sintonía de Teleprogreso. Ana, unas últimas palabras.
No, gracias a ustedes por tenerme aquí y un saludo enorme a todos los que están viendo y los que no también, que esperemos que podamos sobrellevar esto todos juntos, ¿no? Calmar las ansiedades antes que nada para después poder compartir con amor y cada uno aportar un granito de arena para que salgamos de eso todos juntos. Así es. Excelente, muchas gracias Ana Giselle Cafí, gracias por haber estado con nosotros, nos despedimos, gracias a usted también mi querido Gracias. televidente, será hasta el día de mañana si así Dios lo permite, que pase un excelente día, quédese en casita, sígase lavando las manos y siguiendo cada una de las instrucciones, bendiciones, chao, chao.